Bueno, el sector es a 1.000 metros de la ruta 13, perdón, ruta 66 hacia Cañada Rosquín, entre Cañada Rosquín y Carlos Pellegrini. Bueno, es un camino rural, es el antiguo camino a Cañada Rosquín, un camino que conduce a la localidad vecina. Y bueno, en esta esquina se cruzan dos vehículos que colisionan uno con el otro, uno procedente de Cañada Rosquín, el otro de una empresa de nuestra localidad. Con algún vehículo particular han trasladado a algunas personas, no tengo todos los datos ahora de cuántas personas y de qué edades y demás, hacia el Sanco de Carlos Pellegrini. Dos personas estaban todavía aquí cuando nosotros llegamos, así que fueron trasladados por prevención con una unidad nuestra. Al Sanco de Carlos Pellegrini, y en este momento también está con una unidad nuestra siendo trasladado uno de los heridos a la ciudad de San Jorge. ¿Por qué se ha producido este impacto? Digo, ¿qué factor pudo haber producido la falta de limpieza del lugar, los pastizales? No sé. Sí, es un cruce de caminos rurales donde, bueno, el factor principal siempre es la precaución, ¿no? En estos caminos, la velocidad y el no frenar a cero hace que exista alguna posibilidad de accidente. Y bueno, hay uno de los costados, está un poco tapado por las plantas, bastante, de un lado, no las cuatro calles, pero una de ellas está bastante tapada y eso pudo haber sido la falta de visibilidad y bueno, el también no haber frenado los vehículos que cruzaban. Lo verán en las imágenes, es un Rambler antiguo, un vehículo bastante antiguo, con un carrito, traía cargado en el carrito rollos de nylon de silo bolsa. Seguramente esta gente se dirigía a la planta ahí en Carlos Pellegrini, donde se procesa este material. Y bueno, venían circulando desde Cañada Rosquina hacia Carlos Pellegrini por el camino rural, camino de tierra, ¿no?